Saludos hermanos y seguidores del culto, ¿cómo se encuentran? Mi nombre, como ya lo saben, es Lord Margan Orbistel Invocator y les doy la bienvenida a un capítulo más de este canal llamado Desde las Catacumbas. Como ya les había anticipado en el capítulo anterior, hoy vamos a hablar de una banda alemana. No se trata de una banda nueva, se trata de una veterana agrupación alemana que lleva el nombre de Ungoth. Quizá para las nuevas generaciones no sea un nombre conocido, pero para todos aquellos dementes y viejos lobos de mar, bueno, pues este nombre resulta más que conocido. Pues Ungoth, a través de una serie de álbumes, splits y EPs, pues vaya que se hicieron de una gran reputación y se ganaron el respeto de los metalheads más aferrados alrededor del mundo. Ungoth fue formado en el año de 1991 en el estado alemán de Bavaria. Y se preguntarán cómo conocí yo a Ungoth. Bueno, fue a través del tape trading de esa época. En 1992 recibí su demo del 92 precisamente, llamado Magicus Talis Damnatio, el cual de inmediato atrajo mi atención por su black metal hasta cierto punto novedoso en esa época, con un sonido bastante crudo que se asemejaba al de un ensayo, totalmente análogo, muy primitivo y que hacía que su música sonara de verdad oscura. Algo que llamó mi atención en ese tiempo fue la extraordinaria voz de Ungoth, pues no era algo muy común en ese tiempo, entonces la voz única, el sonido poderoso y la gran oscuridad que nos daba esta grabación, bueno, de inmediato atrajo mi atención y en ese tiempo fue una de mis bandas favoritas. Fue en 1993 cuando ellos le dieron un golpe total a la escena con su disco llamado Circle of the Seven Infernal Pacts, el cual traía ya algunos temas nuevos, pero muchos temas de su demo los rescataron y ahora sí, con una grabación cristalina, salieron a cortar cabezas. Escuchemos un poquito este álbum del 93, el cual fue su debut. Aquí vayamos con el segundo tema de esta grabación. Escuchen el poderío de estos alemanes. Este poderoso álbum debut contenía 9 canciones desarrolladas en poco menos de media hora. Y de verdad se trata de un black metal en toda la extensión de la palabra. Es blasfemo, es poderoso, es oscuro, con un sonido novedoso y de cierta manera bastante underground. El álbum es tan bueno que a través del tiempo pues ha sido editado en varias versiones. El disco para mí me gusta tanto que yo les voy a presentar 2 versiones, las cuales pues he logrado conseguir a través del tiempo. Escuchemos a Ungoth, o sea, de verdad que su trabajo es excepcional. El primer trabajo que les voy a mostrar es la versión en CD. Esta es una versión del 2010, que es del sello Knell Before the Master's Throne, también es un sello alemán. Es una edición limitada a 1000 copias y pues yo creo que ahorita ya debe estar agotado este trabajo. Como les dije, bueno, lo conseguí de Alemania. Y esta edición es limitada a 1000 copias. Esa reedición ya trae un total de 18 canciones, las cuales incluyen los nueve temas del álbum original. Y los otros 9 temas pues son versiones de ensayo y versiones
oscuras, primitivas, que pues, van a ser del agrado de los seguidores más acérrimos de esta agrupación. La otra presentación que yo tengo de este trabajo es un tape del sello Warfolk Records de Colombia, que fue editada en el 2013. Aquí, bueno, pues vienen también los 18 cortes del CD, pero pues ahora en el poderoso formato cassette. Este tape es limitado a 200 copias y pues yo creo que ya no ha de existir ninguna. Un God estuvo inactivo algún par de años y después retomó su trabajo y regresaron con muchísima más fuerza. Lo repito, quizá no es la banda más popular ni más conocida a nivel mundial, pero de verdad que es una agrupación que a través de los años, con paso firme y seguro, de verdad que ha esculpido con oro y fuego su nombre en los anales del black metal. Es una banda que de verdad sabe lo que hace, es una banda que sabe tocar black metal, es una banda que a través de los años se ha creado un estilo propio, un sonido único. Así que les recomiendo que adquieran alguna grabación de este álbum, que para mí es de los mejores que han tenido a lo largo de su carrera, o busquen algún otro disco. Recuerden, su nombre es Ungoth. Escuchemos más de Ungoth. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores y como les prometí, bueno, pues va a haber por ahí una rifa de un disco de regalo, por su preferencia. No se pierdan el siguiente capítulo, vamos a hablar acerca de una banda también demasiado underground proveniente de Holanda y pues que ha hecho historia por su sonido único y primitivo. Los dejo con un God y sigan disfrutando desde las catacumbas y de los discos más extremos de metal que nos ha dado esta escena.